Hola amigos, muy buenas tardes a todos. Espero que hoy hayan amanecido muy contentos allá en su casita. Pues ya saben, como ustedes, mi nombre es el payaso Paletón. Y como ustedes saben, cada 15 días hay programa. Estamos rescatando los juegos que se jugaron aquellos tiempos. Como tenemos esa costumbre de nuestra localidad, que siempre jugamos, bueno, en San Antonio, Cacalotepec, hace 15 días nos tocó jugar el juego de las canicas. ¿Y qué creen? Que hoy, en este día de Super Domingo de Cotorreo, nos invitaron a una hermosa localidad que se llama San Diego Coachayotlán. Hoy estamos en San Diego Coachayotlán porque, ¿qué creen? Que nos van a compartir qué es lo que hacen acá en San Diego Coachayotlán. Y la verdad me siento muy orgulloso porque en esta bonita localidad los niños se distraen de verdad, pues carrera de carros, es una carrera de carros que así se les dice. ¿Por qué? Porque juegan con sus llantas todavía. Como ustedes ven, aquí tenemos las llantas que todavía los niños conservan este tipo de juegos. Y pues hoy en este día vamos a echar unas carreras y a ver quiénes son los que ganen, porque vamos a hacer por equipos y a ver quiénes son los que ganan, de los que corran más. De eso se trata este programa hoy, Super Domingo de Cotorreo. Primero que nada, vamos a preguntarles aquí a mis amigos. A ver, acércate un poquito más, amigo. A ver, dime, ¿cómo te llamas? Y dime tus apellidos. Iván Huitzil Huitzil. Le damos un aplauso. Apláudanle a Iván Huitzil Huitzil, que va a participar en la carrera con las llantas. Aquí todavía juegan con las llantas. Y eso es padre, porque miren, eso es un orgullo, la mera verdad, de ver que todavía los niños juegan sanamente y echan carrera con las llantas. Y tenemos al otro participante que se llama, ¿cómo te llamas, amigo? Javier Almonte Martínez. ¿Y de dónde eres, amigo? De San Diego Coachayotlán. Ay, de San Diego Coachayotlán. Y es de aquí, de San Diego Coachayotlán. Oye, ¿tú te gusta jugar las llantas, las carreras de llantas? Nunca lo he jugado. Nunca lo he jugado, pero lo vas a jugar ahorita, ¿sí? Bueno, a ver, aquí tenemos a otro amigo que se llama, ¿cómo te llamas, amigo? Nicolás Almonte Almonte. Nicolás Almonte Almonte. ¿Y tú también sabes jugar a las llantas? ¿Sabes correr mucho o nada más, poquito? Corre mucho. ¡Órale! Ahorita nos va a demostrar a mi amigo Nicolás qué tal corre con las llantas. Y eso es padre, de verdad, que sigamos conservando ese tipo de juegos, preservarlos para que nunca se pierdan. Inculquémonos a nuestros hijos, bueno, en cada lugar donde nos vean. Si alguien sabe también que un juego que lo jueguen, nos gustaría que nos los compartan para que les demos a conocer a la comunidad. Y aquí tenemos otro amigo. A ver, amigo, ¿cuántos años tienes, amigo? 10. Tiene 10 años. ¿De dónde eres, amigo? De acá. Eres de San Diego Coachayotlán. Muy bien. ¿Eres? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. ¡Cuatro! Oye, veo que tienes una llantota. Mira, bien padre. Se ve que está muy pesada. ¿Sí la vas a aguantar para echar la carrera? Sí. ¿Sí la aguantas? ¡Ay! ¿Qué tal eres bueno corriendo? Sí, corro mucho. Corre mucho, pero ahorita lo vamos a ver qué tal si de veras corre mucho, porque luego a veces dicen que corre mucho y luego no corren mucho, o a veces dicen es que no puedo correr y luego son los primeros que llegan. Pero aquí tenemos a otro amigo que se llama, dime tu nombre, amigo, dime primero de dónde eres. San Diego Coachayotlán. Eres de acá, de San Diego, qué padre. Me imagino que todos los que están acá son de San Diego, porque luego a veces pudieran haber invitado a lo mejor a un amigo por ahí del pueblo vecino, pero ya vemos que todos son de aquí, de San Diego Coachayotlán. Bueno, nos falta preguntar a los demás, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Eres bueno corriendo con las llantas? Sí. Ay, es bueno corriendo con las llantas. Oye, ¿y tu llanta de qué carro es? No sé. No sabe, pero ese es, me imagino que de un Subaru o algo así, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otro amigo. Amigo, chócalas, amigo, chócalas. ¿Cómo te llamas? Lino. ¿Te sabes tus apellidos? No. No se lo sabe. A ver, por favor, papá, dígale cuáles son sus apellidos. Bueno, ¿qué tal sabes correr con las llantas? Mucho. ¡Órale, mi amigo sabe correr mucho! Por eso, miren, es de una estatura muy pequeña, pero tiene su llantota bien grande, y eso es padre. A ver, aquí tenemos otro amiguito. A ver, amigo, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Galán. Se llama Carlos. ¿También vas a correr con esa llanta? ¿Sí o no? Sí. ¡Sí, va a correr con esta llanta! Bueno, aquí tenemos a otro amigo. Y también, a ver, quiero que me digas cuál es tu nombre, amigo.
Miguel. Miguel, ¿cuántos años tienes, Miguel? 7. 7. ¿Qué tal eres bueno corriendo con la llanta? Mucho. Dice que mucho, él lo está diciendo mucho. Bueno, mi amigo, le tocó, miren, es que la mira, verdad, aquí pienso que se mide la fuerza o no sé cómo le hagan, porque miren, mi amigo Miguel, ¿cuántos años tienes? 7. 7, le toca una llanta que se ve que es de una bici de carreras, está más ligerita. Dices que tienes 8 años, ¿verdad? 7, perdón. Y mi amigo, ¿cuántos años me dijiste que tienes? 4. 4. Él tiene 4 y él, miren, tiene una llantota súper pesada, ¿no? Pues quiere decir que a lo mejor tiene más fuerza, mi amigo. Bueno, pero lo más importante es que va a participar. Ah, tiene 6. Tiene 6 y tiene una llantota bien padre. Bueno, a ver quién le falta. Seguimos contigo. ¿Cuántos años tienes? 6. 7. Ay, a ti ya se te olvidó, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? 7. 7 añotes. Oye, ¿tu llanta de qué es? Es de un carro. ¿De qué es? ¿De una bici? De una bici. De una bici. Ahí está su llanta, mi amigo, que es de una bici, que también va a correr. Vamos a ver qué tal son buenos corriendo. Y vamos con mis amigas. Amiga, ¿cuál es tu nombre, amiga? Marlene. Se llama Marlene. Apláudale un aplauso a mi amiga Marlene, que va a participar en la carrera con las llantas. ¿Cuántos años tienes, Marlene? 5. Tiene 5. Y mire, mi amiga también tiene una llantota. O sea que las mujeres son más fuertes que los hombres. Oh, no es cierto. Todos son bien fuertes. Las niñas y los niños son bien fuertes. Solo que me imagino que se acomodan más con las llantas más anchas o con las llantas más ligeritas, pero todo cuenta. A ver, mi amiga, dime cómo te llamas. Yasmín. Yasmín, ¿cuántos años tienes, Yasmín? 9. 9. ¿Y a ti, amiga, de dónde eres? De San Diego, Coachella. También eres de acá de San Diego. ¿Tú de dónde eres, amiga? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Eres de aquí? No. No eres de acá, pero vives hasta allá. De Coachella. Ah, también eres de San Diego, Coachella. Muy bien. A ver, amigo, ¿tú de dónde eres? De aquí. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De esta casa? No. Bueno, de San Diego. Bueno, a ver, levanten la mano los que son de San Diego, Coachella. ¡Oh, son todos! Bueno, ¿están listos para las carreras? ¡Sí! ¡Sí! A ver, bueno, pues ya saben que lo vamos a hacer por equipos. A ver, aquí tenemos a la porra de los concursantes. A ver, vamos a ver que levanten la mano. ¿Quiénes son los de San Diego, Coachayotla? Que se escuchen gritos así. ¡Yay! A ver, levanten la mano los de San Diego, Coachayotla. ¡Griten, griten! Pero más fuerte, así, a ver, otra vez, bajen la mano, que se vea ese ánimo. A ver, ¿dónde están los de San Diego, Coachayotla? ¡Bravo! A ver, vamos a ver, mi amigo, ¿a quién apoyas a los que están por allá porque van a echar carreras? ¿Sí te gusta la carrera de llantas? No le gusta la carrera de llantas. ¿Quién le gusta la carrera de llantas? ¿A ti te gusta la carrera de llantas? A ver, ¿vas a participar? Sí. Sí va a participar, te gusta la carrera de llantas. ¿Quién otro le gusta la carrera de llantas? Bueno, con la carrera con las llantas. A ver, por allá. ¿A ti también te gusta? ¿Quieres participar? Bueno, ahorita miren, vamos a empezar a las carreras de llantas. Vamos a ver qué tal son bien buenos corriendo con las llantas. A ver, los que están de este lado, nos recorremos un poquito para acá. A ver, recórranse. Así como van, ahí estamos. Bueno, nos arrimamos más para allá, arrímate más para allá, arrímense ustedes también más para allá, más para allá, más, hasta allá, de fila. Y ustedes van a empezar primero. A ver, nos vamos más hasta allá atrás.
¿Estamos listos? A la de tres, vamos a empezar a ver quién gana del primer equipo. Ustedes pónganse abusados, a ver quién quiere ganar. El que quiera ganar ya sabe que le tiene que echar ganas hasta topar la pared. El que primero tope la pared. A la de tres empezamos y viene la primera carrera con las llantas de mis amigas que están hasta allá, porque ellas dicen que son bien buenas corriendo. Vamos a ver, y la verdad, verdad, mis respetos, porque se agarraron unas llantas bien padres. A ver, a la de tres, empezamos. A la una, a las dos y a las tres. Ahí viene la carrera de llantas. A ver, ¿quién se va para allá? Para allá tienen que irse, para allá, para allá. ¡Córrele, amiga! ¡Que no te gane, que no te gane, que no te gane! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí está la primera! ¿Y quién llegó primero? ¡Pum! Hasta doblaron la puerta. Bueno, pero lo más importante, tienes que llegar hasta allá. ¡Córrele, amiga! ¡Vamos, vamos! ¡Demuéstrale que sí puedes! Y la primera carrera, bueno, fue el primer equipo que ganó mi amiga. ¿Cómo te llamas? Ganó Yasmín, el primer equipo. Bueno, arrímense un lado, arrímense un ladito. Ahora nos venimos con el segundo equipo. A ver, vamos a ver. Ya estamos con el segundo equipo, ya estamos con el segundo equipo. A ver, el segundo equipo hasta allá. Bueno, y como ustedes saben, la mera verdad, estoy muy agradecido que nos hayan invitado a esta hermosa localidad que se llama, ya saben, como ustedes les dije, San Diego Cuachayotla, que todavía los niños pues juegan, tienen esa mentalidad de divertirse y se dan ideas de cómo jugar, y qué padre, ¿no?, que todavía jueguen así. Esa mentalidad que todos ustedes tienen, la verdad, mis respetos. Tienen ideas de cómo distraerse, de cómo jugar. Y bueno, viene el segundo equipo. El segundo equipo. A ver, vamos a ver. Bueno, casi los elegimos con la misma estatura para que veamos quién es el que gana. ¿Estamos listos? Hasta topar la puerta, acuérdense. Espérense, espérense, espérense. No, era hasta topar, pero todavía no cuento tres. Ay, es que quieren ganar, ¿verdad? A ver, nos vamos hasta allá. Acuérdense cuando cuentemos tres. A ver, los de allá, los de la porra. Cuando yo cuente una, dos, tres, quiero que todos ustedes digan ¡ay! Que se vea ese ánimo de San Diego Cuachayotla, porque estamos aquí en San Diego Cuachayotla. A ver, vamos a ver, a la una, a las dos y a las tres, corriendo rápido, vamos a ver quién gana. ¡Córrele, amigo, por tu llanta! ¡Córrele, amigo! ¡Ahí va la segunda carrera! ¡Córrele, amigo, córrele! ¡Oye, oh, agarra tu llanta, agarra tu llanta! ¡Ya llegó! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No pasa nada, córrele! ¡No, con tu llanta, con tu llanta! ¡Ahí está! ¡Córrele, amigo, ródalo, ródalo! ¡Sí, ahí está! ¡Ni modo, ahí está! ¡Tiene que llegar hasta la meta! ¡Aunque doble la puerta! ¡Pégale que se oiga fuerte! ¡Hay un aplauso para mi cuate! ¡Apláudanles, apláudanles, apláudanles! Bueno. Bueno, háganse un lado, ahora sí, háganse un ladito. Y vamos con el tercer equipo. El tercer equipo. Nos vamos hasta allá. A ver, hasta allá. Hoy mi amigo sí eligió una llantota, pero bien padre, está bien pesada. Bueno, pues así se acomodó, ¿verdad? ¿En dónde estamos? En San Diego, Cuachayotla. A ver, todos juntos. ¿En dónde estamos? Quiero que digan más fuerte en dónde estamos, porque si no, nos están viendo allá y no nos van a creer. ¿En dónde estamos? En San Diego, Chachalá. Pero levanten la mano así, porque nos están viendo allá. ¡Bravo! Un aplauso hermoso para todos los niños de San Diego, Cuachayotla. Y no nada más de San Diego, Cuachayotla. La mera verdad, yo creo que merecen ese aplauso para todos los niños de todo el mundo, de todo el mundo. Aquí no hay preferencias. Aquí para todos les mandamos un saludote. Y más que nada, gracias a todos los que nos están viendo y los que no, pues van a ver la repetición. De verdad, me siento orgulloso que aquí en San Diego, Cuachayotla, la mera verdad, lo vuelvo a repetir, se divierten sanamente. Carreras con las llantas. Ya no había yo visto unas carreras con las llantas. ¿Estamos listos? A ver, a la de tres. Ahí vienen los más grandotes. Una, dos
y tres. Viene el segundo equipo. Oh, pues no, pues qué padre, ¿verdad? ¡Córrele, córrele, que te alcanzan! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Dóblate la puerta! ¡Dóblate la puerta! ¡Ahí está! ¡No, pues qué padre, qué padre! Vamos a esperar a mi amigo. Mi amigo sí puede. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Córrele, córrele! ¡Tienes que llegar hasta allá! ¡Hasta allá, amigo! ¡Amigo, hasta allá tienes que llegar! ¡No, córrele, córrele, amigo! No, no tiene mucho equilibrio, pero de que lo va a hacer hasta allá, hasta allá, hasta allá. Hasta allá, amigo. ¡Córrele, córrele, córrele! Tiene que llegar hasta allá. ¡Vamos, amigo! ¡Hasta la meta! ¡Hasta la meta! ¡Vamos, Carlos! ¡Hasta allá, hasta allá, hasta allá! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! No, es que es un niño pequeñito, pero miren, miren nada más cómo se distrae, la mera verdad, que me siento muy, muy orgulloso. ¡Ya está llegando a la meta! ¡Ya está llegando! ¡Pum! ¡Sí llegó la meta! ¡Sí llegó la meta! ¡Qué padre! ¡Apláudanle! ¡Apláudanle, apláudanle! ¡Este hermoso lugar de San Diego, Coachayotla! Bueno, vamos con el otro equipo. ¿Quién es el otro equipo? El otro equipo hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Bueno, como ellos son un poquito más grandes, va a ser hasta allá donde está el carro rojo. Hasta allá donde está el carro rojo, hasta donde está el remolque. Hasta del otro lado de la barda, no, no es cierto. Bueno, ¿estamos listos? A la de tres, acuérdense que es a la de tres. Acuérdense cuando empiecen a correr, apláudanles fuerte para que se animen. Ahí está, vamos a ver, a la una. Acuérdense que es hasta topar con pared. A la una, a las dos y a las tres. Viene el otro equipo. Viene el otro equipo con la carrera de llanta. ¡Corre, mi amigo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Y pum! Acuérdense que es hasta doblar el zaguán. Ah, no es cierto, no es cierto. ¡Aplausos a los ganadores! ¡Ay, valió la pena, valió la pena, valió la pena! Bueno, a ver, ahí está. Los que van ganando se forman aparte, ¿eh? Los que van ganando se forman aparte. Puros ganadores los que ganan, ¿ok? A ver, ahora sí, vamos con el otro equipo. Vamos con el otro equipo. A ver, hasta allá. Ahí está. Vamos con el equipo. ¿Ustedes qué equipo son? ¿Cinco o cuatro? Cinco. Hasta allá atrás, hasta allá atrás, hasta allá atrás. Ahí está. Y el otro equipo que va a ser la... No, tiene que ser más atrás, más atrás, más atrás. Ahí está el otro equipo. ¿Estamos listos? Ahí está. Acuérdense que es hasta doblar el zaguán, ¿eh? No, no es cierto, no es cierto. A ver... ¡Una! A ver, vamos a ver quién de los dos son bien campeones. Se ve que los dos son bien campeones, pero vamos a ver ahorita quién gana. Porque tienen experiencia con las, bueno, con la carrera, con las llantas. Estamos listos a la de tres. Se pueden separar un poquito para que no se vayan a estorbarse ahí. ¿Y ya vieron? ¡Ahí va la otra! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Tiene velocidad, amigo! ¡Tiene velocidad! ¡Córrele, levántale, levántale, levántale! ¡Ahí va la carrera de llantas! ¡Bravo! ¡Qué padre! Ahí está, sí llegó, sí llegó, sí llegó. ¡Eso es padre! Ahí va, y les van dando un pequeño regalo. ¡Vamos con el otro equipo! A ver, el otro equipo, los que siguen. Los que siguen, vamos al otro equipo. ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué padre que aquí en San Diego, Coachayotla, se diviertan así! Hace muchísimos años yo también jugué así. Pero hoy nos invitaron aquí en San Diego, Coachayotla. ¡Más atrás, más hasta allá atrás! ¡Más hasta atrás, más hasta atrás! Ya se me hizo relajo. Bueno, ¿estamos listos? A la de tres. No, tiene que ser más atrás. Más atrás. Más atrás. Nada más porque ustedes son bien caballerosos. Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Ahí está, ahí está. Bueno. A ver. Yo sé que luego a veces dicen que los niños... Les decimos que digan en dónde estamos. Pero no, porque aquí hay unas personas...
que son de esta comunidad, y mejor que ellas nos digan. A ver, ¿nos quiere decir cómo se llama esta localidad? San Diego Coachayotla. Ahí está, para que no digan que les engañamos. Estamos en San Diego Coachayotla. ¿Cuántos años tiene usted? 27. ¿Tiene usted hijos? Sí, dos están aquí. Ay, ¿hace qué tiempo? Dígame, ¿hace qué tiempo usted jugó las llantas? ¿Jugó con las llantas o no jugó? Un montón. ¿Hace qué tiempo? Como cuando tenía yo 10 a 8 años. Cuando tenía 10 a 8 años, ¿y qué tal les ganaba a sus vecinos? Ah, sí, claro, jugamos con hartos niños. Jugaban con hartos niños. ¿Pero y todavía se acuerda jugando las llantas? Sí. ¡Órale! Mire, vamos ahorita que terminen los participantes, nos gustaría que ustedes nos demostraran que todavía pueden. ¿Cómo ven? ¿Sí, sí, sí o no? ¡Sí, eso es padre! ¿No nos creen de verdad? Como siempre, las transmisiones lo hacemos allá en la localidad de San Antonio, Cacalotepec. Hoy nos invitaron acá y les damos las gracias, pero díganos mejor usted, ¿en dónde estamos? En San Diego, Coachayotla. Puede ser que también no nos crean. Díganos o dígales a la comunidad qué es lo que hay acá, para qué es lo que hacen, para que vean que no les estamos engañando. La verdad, aquí las personas se dedican mucho a la alfarería, que son los tabiques, y unos que otros al campo. Ok, ahí está, ya lo dijo con su propia voz. A ver, dígame usted su nombre, ¿cuál es su nombre? Rosa Cirne Daniel. Rosa, perdón. Cirne Daniel. Rosa Cirne Daniel, ¿así está bien? ¿Cuántos años tiene usted? 54. 54, ya casi la alcanzo, ahí voy. ¿Usted alguna vez jugó con las llantas? Sí. ¿También jugó con las llantas? ¿Y si se acuerda? Sí. ¿Nos haría la demostración de cómo se juega? Pues a ver si todavía podemos. Bueno, pero acuérdense que algo importante, lo que se aprende, ¿no? Se olvida. Entonces, a ver ustedes, díganos, ¿en dónde estamos? Porque luego no nos creen. Estamos en San Diego, Coachayotla. Díganos algo de lo que hacen, elaboran aquí en San Diego, Coachayotla. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos barrios? ¿Cuántos habitantes? Pues de hecho, desconozco el número de habitantes, pero tenemos lo que es una iglesia y dos capillas. Son tres capillas que tenemos. Menciónenlas para que digan que ustedes sí es de acá. Por ejemplo, tenemos nuestra parroquia que es San Diego, el templo que está arriba, que se considera como capilla, la capilla de la primera, la segunda y la tercera caída. Ah, miren, ya vieron, ya escucharon que sí son de San Diego y estamos en San Diego, Coachayotla. Bueno, ahorita nos vamos a hacer la demostración de que las mamás también pueden echar carreras con las llantas. ¿Estamos listos? Bueno, ahorita seguimos con ustedes. Ay, mi amigo, ya lo distrajimos. Amigos, ya vamos a empezar. ¿Estamos listos? Agarren su llanta. Ah, es que le estaba echando aire su llanta. Estaba un poquito bajo. ¿Estamos listos? ¡Una, dos, tres! ¡Ahí viene la segunda! ¡Corriendo! ¡Córrele, amigo! ¡Córrele! ¡Ay, mi amigo, ya se va para allá! ¡Córrele, amigo! ¡Ahí va! ¡Córrele, amigo! ¡Tiene que llegar hasta allá! ¡Pégale hasta allá! ¡Que tope! ¡Pum! ¡Ahí está! Y el otro concursante, ahí está. Bueno, y eso que elegimos a la misma estatura, pero ¿qué creen? Que mi amigo no se rinde. Y miren, aunque sea por otro camino, se va por el callejón, pero de que corre, corre. A ver, amigo, ven de este lado, amigo. Ven por acá, hasta allá, tienes que llegar hasta allá. Tienes que demostrar que los de San Diego son fuertes. Ahí viene, amigo, córrele, aunque sea despacio. Ven, córrele para allá. Ándale, sí puedes, amigo. Ahí va, eso, amigo, sí puedes. A ver, te ayudo. A ver, eso, vamos, córrele, amigo. Sí puedes, tienes que llegar hasta la meta. ¡Ay, es bien valiente! ¡Ay, sí puede! Corriendo hasta allá la meta, empújale fuerte todo lo que puedas. ¡Ya estás llegando! ¡Ya llegó! ¡Bravo! Otro aplauso porque ya llegó hasta la meta. Y como ustedes ven, son bien fuertes los de San Diego, Coachayotla. Porque miren, mi amigo bien pequeñito y se animó a llegar con esa llantota bien pesadota, ¿verdad? Por ahí, si alguien tiene una llanta de tractor o de una máquina, que nos demuestren a los jóvenes, a ver si pueden. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién es el otro equipo que falta? A ver, los que faltan, pasen hasta allá. El otro equipo, pasen hasta allá. Sí, claro que sí. A ver, váyanse hasta allá. A ver, todos los que ya concursaron, levanten la mano. ¿Quién falta? Levanten la mano.
No, ¿quién falta? Ah, le falta el otro equipo, ¿verdad? ¿Ustedes? Muy bien, ahí vamos a ver. Ahí está. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ver. Aquí viene la carrera con las llantas. Bueno, que son mis amigas. A la de tres empezamos. ¿Listos? ¿Están listas? Respiren profundo. Se trata de que respiren profundo, concéntrense. A ver quién llega primero. A la una, a las dos y a las tres. Corriendo rápido. Vamos a ver quién tiene mucha fuerza. Ahí vamos a ver. Se estorban acá, se estorban. Pero tienen que llegar a la meta, Hasta tienen que doblar el zaguán, ¡Córrele, péguenle fuerte hasta que se doble! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Apláudales! El otro equipo que sí le echan ganas, y le echaron ganas más que nada. ¿Ahora quién falta? ¡Ah, bueno! ¡Hola, amigas! Ya se desaparecieron. Bueno, a ver, el otro equipo que falta... Pasen de ese lado, por favor. Bueno, a ver el otro equipo. Nos vamos para allá el otro equipo. ¡Bravo! Esto es San Diego Coachayotla. Y aquí tenemos el otro equipo. Acuérdense que respiren profundo. Ahora es una niña y una niña. Bueno, bueno, ya tenemos el otro equipo de llantas. Y bueno, vamos a ver. Vamos a leer unos pequeños comentarios. En lo que, si quieren, si gustan, pueden echarle aire sus llantas, porque acuérdense que si están muy bajos no corren, pueden echarle aire. Mientras que nada, vamos a mandar unos pequeños saludos. De verdad, muchas gracias a todos los que nos están mandando saludos. Vamos a mandarle rápidamente saludos. Muchos no nos creen que estamos en San Diego, Coachayotla, pero ya escucharon. Y aquí nos dicen, arriba Jonathan. Almonte Guillermo, arriba Jonathan. A ver, ¿quién es Jonathan? Que levante la mano. Les mandaron saludos. Y aquí dice Mauricio Díaz, Paletón, por integrar a las comunidades cholultecas. Saludos a San Diego Coachayotla. Ahí están los saludos. Y también nos dice Almonte Guillermo, arriba Nicolás. Y nos dice Perla Cuaucle, qué divertido se ve. La vera verdad, qué divertido, qué padre, ¿no? Y nos dicen también otros saluditos, nos manda Grisel Cuatzo y dice, saludos a la comunidad de San Diego Coachayotla. Bien equipo Tlaxtoa, felicidades, muchas gracias Grisel. Grisel Cuatzo dice, Ceci Almonte y Mauricio, bueno, ahí está. Bueno, ahí están los saluditos y... ¿Perdón? No, ya no. Dímelo si quieres, yo lo digo. Sonia Aco también unos saludotes, nos dice que buen programa. Muchísimas gracias a ustedes por seguir la página de Tlaxtoa Cacalotépetl. Y Leo Atonal también un saludote. Saludos a los vecinos de las comunidades y que Dios los bendiga siempre. ¿Escucharon? Les manda una persona, Leoba Atonal, que dice saludos a todos los vecinos de todas las comunidades. Les manda saludos. Bueno, ¿y qué creen? Ahí está la otra carrera. ¿Estamos listos? No, tiene que ser más atrás. No se vale, tiene que ser más atrás. Ahí está. Me gustó el otro pequeñito, que de verdad ya no podía llegar, pero le echó las ganas y llegó hasta allá. ¿Estamos listos? A la de tres. Una, dos, tres, corriendo rápido, vamos a ver, córrele amiga, todavía le puedes ganar, córrele amiga, córrele, ahí está, ay, por tres segundos, bravo, quiero decirles, como mis amigos son bien fuertes,
Y la mera verdad, yo les dije que hasta doblaran la puerta y sí, ya la doblaron. Hoy vamos a volver a repetir estas carreras. Nos vamos a ir allá afuera y ahora va a ser de allá para adentro para que vuelvan a enderezar el zaguán. ¿No es cierto? Bueno, estamos listos. ¿Alguien faltó? ¿Otro equipo que haya faltado? ¿Quién faltó correr? A ver, el que haya faltado, nos vamos hasta allá. A ver, el otro equipo, nos vamos hasta allá. ¡Ahí viene el otro equipo! ¡Ahí viene el otro equipo! ¡Córrele, amigo, hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Ah, no puede! ¡Tú inténtale, amigo! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Ahí está mi otro amigo que también quiere participar! ¡Ahí está! Bueno, ahí está. Y nos acaban de decir que las mamás, las personas de aquí, de la comunidad de San Diego, dicen que todavía juegan y que todavía se acuerdan. Y qué bonito de que les inculquen a sus hijos de cómo jugar, cómo divertirse, la mera verdad, sanamente. La mera verdad, mis respetos a esta comunidad, que todavía les inculcan la mera verdad a cómo divertirse sus niños. La mera verdad, veo que en esta bonita localidad, qué padre, qué padre, qué padre que todavía conserven estas tradiciones y costumbres. Y ya tenemos el otro equipo hasta allá. Estamos, espérense, a la de tres. Una, dos y tres. Corriendo, corriendo rápido, vamos a ver. Corriendo. Ahí está. Ahí está, mírenlo, ahí viene corriendo con las llantas, corriendo con las llantas. ¡Arrímate, amigo! ¡Arrímate, amigo! Vamos, amigo, vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, córrele, córrele, amigo. Córrele, córrele, córrele. Ahí va, tú puedes, ahí está. Miren, miren, sí puede. Vamos, te ayudo. A ver, ahí está. Lo más importante es que se animó. Ahí está, corriendo, córrele, amigo. Ya está llegando a la meta. ¡Cuidado! Ya está llegando la meta, ya está llegando la meta, levántalo, levántalo, acuérdense que los de acá son bien fuertes, a ver, hasta allá, hasta topar la pared, sí puede, ya está llegando, ay, le falta un poquito de equilibrio, pero miren, qué padre que todavía tiene equilibrio mi amigo, ahí está, oh, sí le pegó fuerte, les dije que los de San Diego Coachayotla son bien fuertes, y la mera verdad, ¿alguien falta? ¿Le falta otra? Bueno, a ver qué pasa entonces hasta allá. A ver, pasen. Corriendo hasta allá. Nos vamos hasta allá. Vamos, ahí está el otro equipo. A ver, los niños, lleven las llantas hasta allá porque nos faltan dos amigas. A ver, dos amigas. A ver, las dos amigas, vayan hasta allá. A ver, elijan la llanta que más les guste, con la que más se acomoden. Ustedes elijan la llanta que más les guste y que más se acomoden. Y les mandamos saludotes hasta allá, hasta donde nos están viendo, a los que nos están viendo, un saludote hasta allá. Y gracias de verdad por habernos invitado aquí en San Diego, Coachayotla. La mera verdad, tradiciones y costumbres. Nos acaban de mencionar que aquí hacen todavía el tabique, trabajan en el campo. Qué padre de que conserven todavía sus tierras. La mera verdad, eso es padre de conservar sus tierras y que los cuiden. Eso es padre de verdad. ¿Estamos listos? Sí, ahí está. A ver, tiene que ser un poquito más atrás, más atrás, más atrás, para que se vea la velocidad que tienen, porque si no, muy cerca no agarran vuelo, se trata de que agarren vuelo. Y miren, todavía, mis amiguitas todavía conservan este tipo de juegos. ¿Estamos listos? Espérense, acabaron de tocar el timbre y, si no, vayamos a doblar el zaguán y qué barbaridad. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listas? A la de tres, acuérdense, acuérdense, nada más, voy a contar tres y vamos a empezar. A ver, levanten la mano los que ganaron, los que llegaron primero a topar la pared. Ahí está, ahora los que llegaron en segundo lugar, levanten la mano. ¡Ay, qué padre! Bueno, estamos bien. ¡Ya está el equipo! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! Vamos a ver, corriendo, ¿quién llega primero? Miren qué equilibrio tienen, qué equilibrio tiene mi amiga. Eso, qué padre. Ahí está, corriendo, corriendo, corriendo. Ahí está, ya llegó.
¡Pum! ¡Ya está! ¡Bravo! ¡Apláudales! ¡Apláudale! ¡Ahí está! A ver, corriendo, córrele, córrele. Tienes que llegar hasta allá. Mi amiga todavía le falta un poquito de práctica. Pero lo más importante es que miren, se agarró una llanta bien pesada. Y sí puede, sí puede. Y eso les digo que tiene que ver de que son bien fuertes aquí en San Diego, Huachayotla. ¡Vamos! Tú puedes, aunque sea despacio, así. Eso, sí puedes, ya te falta poquito, ya estás llegando a la meta. Y lo más importante es que hayas llegado a la meta. ¡Bravo! Ya llegó a la meta. ¿Alguien más? A ver, ¿quién le faltó? ¿Alguien le faltó? ¿A ti también te faltó con las llantas? Bueno, agarra tu llanta, la que más quieras. Pero nos falta otro. Sí, al último. A ver, ¿quién le falta? A ver, queremos otro niño, más o menos que sea de su tamaño. A ver, aunque ya haya pasado, no importa, aunque ya haya pasado. Acompáñenlo, no se malfíe, aunque sea ya hayas pasado. Agarra tu llanta, el que más te acomodes. Pero tiene que ser hasta allá. Y mamás, les pido por favor, que ahora sí nos van a demostrar cómo aquí en San Diego todavía se acuerdan. Elijan su llanta porque ahorita les toca a ustedes. Ahorita les toca a ustedes. A ver, mamás, por favor, agarren su llanta. Vamos a ver, ¿estamos listos? Miren, el más grandote agarra una llanta bien ligera y el más chaparrito agarra una llanta bien pesadota. Bueno, es que aquí es a como se acomoden, porque aunque no lo crean, aunque la llanta está muy ancha, muy pesada, a veces como que se va solita. Y la que está más delgada, pues casi se va de lado, es equilibrio, ¿no? ¿Estamos listos? ¡Vamos, amigos! ¡Una, dos y tres! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo! ¡Ay, qué equilibrio! ¡Qué equilibrio! ¡Córrele, amigo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Oh! ¡Ahí está la otra carrera! ¡Oh! Vamos a tener que traer un herrero porque sí, de verdad ya lo doblaron la puerta. Bueno, ahora sí. ¿Alguien le faltó? ¿Ya nadie? Bueno, ahora sí les pido de favor las mamases. Yo les pregunté hace rato a las mamás. Nos gustaría que pasen, por favor, y que nos demuestren que todavía pueden. Que hace años jugaron con las llantas. ¡Eso es padre! Miren las mamás de aquí de San Diego, Coachayotla, cómo son bien, bien alegres. Y nos van a compartir cómo jugaron aquellos tiempos. A ver, ¿cuántas mamás son? A ver, que levanten. Usted, a ver, ¿quién otra? ¿Quién otra? ¿A ti también puedes? Sí, dice que también. A ver, vamos a ver. Ahora les toca a las mamás. A ver, vamos a ver las mamás. Miren si puedes. Sí, tiene equilibrio. A ver, de dos y dos. A ver, para que no nos estorbemos, de dos y dos. A ver, un equipo. A ver, ¿quién es el primer equipo? Elíjanse entre ustedes. Ustedes dos y ustedes dos. A ver, primero. ¿Primero ustedes van a empezar? Bueno, ahí está. Ahí vienen, miren, nada más, la mera verdad, en San Diego, Coachayotla. Como todavía las mamás de aquí, de esta comunidad, hermosa localidad, hermoso este lugar, San Diego, Coachayotla, que miren, conservan este tipo de juegos sanamente, de verdad, carrera con las llantas. Pasaron los niños, las niñas, todos pasaron. Ahora dicen, yo les pregunté hace un momento que si se acordaban y si jugaron alguna vez las llantas. Y nos dicen que sí, ahí están. Vamos a ver si todavía pueden. Una, dos, tres. Ahí está la carrera con llantas. ¡Viene la carrera con las llantas! ¡Córrele, mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y ganó Ceci! ¡No! ¡Sí, qué barbaridad! ¡Qué padre, qué padre! Ahí está el primer equipo, ahí está la demostración que verdad sanamente se divierten y la mera verdad cuando yo creo que se toman un vaso con agua sabe bien rico. Ahí viene el otro equipo, el otro equipo de más jóvenes, ahí está la demostración, de verdad qué padre. ¿Estamos listos? Bueno, ¿no quieren cambiar de llanta? Así está bien, es que ya tienen equilibrio, ¿verdad? Bueno, a la de tres, una, dos, tres. Ahí viene, carrera con las llantas. ¡Ay, qué padre! ¡Corran, corran, que les van a ganar! Ganó la de la llanta angosta, ganó la de la llanta angosta. Por un segundo. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. Ah, van dos jóvenes, ya poco a poco se van animando a recordar. Por favor, las que pasaron. A ver, ahora sí las... A ver,
¿Estamos listos? Ahí están los dos, a la de tres, acuérdense. ¿Cómo te llamas? José Manuel es el de la playera negra. ¿Y mi otro amigo que se llama? ¿Filiberto? Norberto. Norberto y... José Manuel. Ahí está el otro equipo de un poquito más grandes. Bueno, ahí está. Ahí está el otro equipo. Una, dos, tres. Viene. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Córrele lo más que pueda! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No, pues ya! ¡Pum! Y ahí está. ¡No, pues qué padre! A ver, ahora... Las dos mamás que llegaron primero, a las dos personas, ahora los que llegaron primero, las ganadoras, que pasen allá, por favor, la final para ver para ver quién es quién, quién es la que puede más. Acuérdense, mis amiguitos, todos los que pasaron, ahorita van a pasar todos juntos, ¿estamos listos? A ver, los que ganaron, los que ganaron, los que ganaron, ahí están eligiendo su carro, están eligiendo su carro. Bueno, ya ellos son los que llegaron primero. Ellos son los que llegaron primero. Ahorita, espérense ahorita. Ellos son los que ganaron. Ahora las dos ganadoras, a ver quién de las dos ganadoras llega primero. Ahí está la final de las ganadoras. Una, dos, tres. Corriendo rápido, 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 rápido. ¡Qué velocidad! No, pues mire, ya ganó. ¡Wow! ¡Carrera con las llantas! ¡Qué padre! ¡Ay, qué padre! Respiren profundo. Ahora miren, les voy a pedir de favor a las cuatro que pasaron hace rato, pasen allá ahora las cuatro a ver quién llega primero. A ver ahora las cuatro, el último, a ver las cuatro. Las cuatro que pasaron, así los cuatro a ver quién llega primero. Ahí está. A ver, y ahí por ahí tenemos unos papás. A ver, nos gustaría papás, por favor, una pregunta, ¿usted sabe echar carrera con las llantas? Sí, pero ahorita andamos un poquito mal. Anda un poquito malo, pero sí sabe. ¿Usted sí sabe? Ya se va a trabajar. No, yo le pregunté si sabe, ¿no? Que dónde. Ah, sí sabe. ¿Nos podría hacer una demostración? Ya soy de la vieja escuela. A ver, perdón. Ya soy de la vieja escuela. Pero sí sabe todavía. ¿Nos haría una demostración? Dice que lo que bien sabe. ¿Nos haría una demostración aunque usted solito? Pero usted puede con la otra mano también, ¿no? Ah, sí. O con un caballero de allá. A ver, miren, bueno, está bien. Miren, ahorita que vengan las cuatro mujeres a ver quién llega al final. Las cuatro mujeres. Háganse un lado, atrás. Ahora carrera con las llantas. Las cuatro participantes. Si alguien tiene un perrito que es de él, que lo quite. Si lo que le pueda pasar, no nos hacemos responsables. Ay, sí, este perrito sí entiende. Le dicen que corra para allá adentro y sí obedece. La mera verdad. ¿Estamos listas? Ahí va, ahora las cuatro participantes. A la de tres. Pero nadie debe de estar adelante, en línea, los cuatro, en línea. La de rojo le falta un poquito más atrás. Lo estoy viendo que está más adelante. Ahí está. La que tiene la llanta delgada está muy adelante también. Ahí está. Doña Ceci está un poquito atrás, le falta más adelante. Ahí está, ya, ahí está. Vamos a ver. Una, dos, tres. Carrera con las llantas. Ahí está. No, pues miren, sigue ganando. Ay, qué padre. Carrera con las llantas. Qué divertido. Ahora sí, el papá, a ver el papá, que venga para acá el papá. Ah, dice que va con el hijo, con su hijo, qué padre. Vamos, Mauricio, sin miedo. Bueno. La llanta que quieras. A ver, ahí están, ya se van formando cada día. Después nos gustaría que nos invitaran a un torneo con puras llantas de otras localidades, de acá de los pueblos vecinos, y lo hacemos una carrera de pueblos vecinos. Miren, ahí están los papás, que ahora ellos todavía se acuerdan. Háganse un lado,
porque los papás tienen mucha fuerza, y arrímense un poquito más para allá, tienen mucha fuerza, entonces vamos a ver, ahí están la carrera con las llantas los papás, a ver, ¿están listos? Yo veo que la llanta de en medio le falta aire, le puede echar aire, ¿sí? Porque luego no, échale un poquito de aire, ahí está, ya. El tornillo de ese lado está muy flojo, apriétele un poquito la tuerca que tiene, ahí está bien. De este lado, caballero, tiene un clavo ahí metido, quítele porque si no se va a bajar de aire. Ya le quitó, tenía un clavo y luego se baja de aire. ¿Estamos listos? ¿Ya tomaron agua? Porque luego a través del trayecto del camino, les da sed y ya no pueden correr. ¿Ya tomaron agua? Otra pregunta más rápido, ¿ya se subieron bien los pantalones? Porque luego de que corren a veces se caen, ¿sí? Si tienen cinturón, apriétenselos bien, ¿ya? Me gustaría que se saludaran, que van a correr entre los cuatro y a ver quién gana. Ahí está, ¡salúdense, salúdense, salúdense! Ahí está, el que llegue, vamos a ver quién llega primero. ¡Una, dos, tres! ¡Carrera con las llantas! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡No, pues qué barbaridad! ¡Esto está hermoso! ¡Está padre! ¡Qué padre! Ya vieron que el papá dice que lo que bien se aprende no se olvida. Y lo están viendo ustedes en vivo. Una demostración. Ahora sí, todos los niños, mis amiguitos, mis amiguitas, vayan todos allá. Todos los que tengan llanta, agarren su llanta. Ahora sí van a correr todos. Al mismo tiempo. Ahí está. Todos al mismo tiempo. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahí está la carrera con llantas. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? A ver, ¿quién falta? ¿Ya nadie? Ahora sí, todos juntos, no se vale empujarse, ¿eh? Lo más pronto que puedan llegar. ¿Ya nadie falta por ahí? Y ahí están todos los que participaron, ahora sí van a venir todos juntos. Ahí están, a ver, mis amigos, los de este lado, porras para, porque ya es la última carrera, a ver quién llega primero. ¿Estamos listos? Una, dos, tres. ¡Ahí está la última carrera! ¡La última carrera! ¡La última carrera! ¡Oh! ¡Corran todos! ¡Corran, corran, corran! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Córrele, córrele! ¡No pasa nada! ¡Ahí está! ¡Todos ganaron! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Bueno, ahora sí, a ver. Los que no tengan llanta, los que no tengan llanta, se sientan. Y todos los que tengan llanta, aquí nos formamos, por favor. Nos formamos acá, los que tengan llanta, con su llanta, mirando hacia la cámara. A ver, sepárense un poquito, no muy juntos para que salgan todos, porque nos van a tomar la foto. Nos van a tomar la foto. A ver ahí, hay tren por acá. Ah, es un candidato, pensé que había tren. ¿Con ese? ¿Sí? ¡Ay, carnaval! A ver, fórmense, los pequeñitos adelante. A ver, fórmense, los pequeñitos adelante. A ver, fórmate aquí adelante. Los que están un poquito más grandes, pero sepárense otro poquito más, sepárense otro poquito más. En línea con las llantas. Ahí. Ah, su llantita. Ahí, así agárralo. Eso, así para que se vea su llantita. Ahí. Eso. A ver, fórmense bien. Ahorita, nomás nos van a tomar la foto. A ver, mirando todos para allá, levanten la mano. Hola. A ver, bueno, nos van a tomar la foto del recuerdo con todos mis amiguitos, mis amiguitas, porque ellos hicieron la carrera con las llantas y es padre que conservemos este tipo de juegos sanamente. A ver, todos a la cámara.
Ah, sin el perro. Ah, yo pensé que le dijeron que también se arrimaron. Bueno, a ver, todos mirando allá a la cámara, todos mirando a la cámara. Bueno, ahí quédense. A ver, ahora sí invitamos a doña Ceci que venga aquí a adelante. No se muevan, no se muevan, ahí quédense. Bueno, primero que nada, tenemos aquí a la persona indicada que nos invitó a este hermoso, digo bello, bellísimo lugar que es San Diego Coachayotla. Y la mera verdad, no son mentiras, nos dijeron que jugaban con las llantas y nos invitaron a esta hermosa localidad. Le doy las gracias, doña Ceci, por habernos invitado a esta hermosa localidad y compartirnos esas alegrías, esas anécdotas todavía de cómo se entretienen los niños jugando con las llantas. ¿Nos quiere decir algunas palabras para la comunidad entera que nos vea? Claro que sí, mire, San Diego Coachayotla les da la bienvenida. Espero no sea la última vez que nos veamos por aquí. Invito a los papás de la comunidad a que jueguen con sus niños. Ya vieron que sí se saben divertir con los juegos que jugábamos anteriormente. Les hago esa invitación. No destruyan a los pequeños, no quítenles el celular y jueguen más con ellos, porque sí se saben divertir con juegos sanos y divertidos. Ya escucharon las palabras de doña Ceci. De verdad, sí es cierto, tiene razón. Invito a los papás, o invitamos a los papás, que les regalemos unos minutos de su tiempo a sus hijos. De verdad, para jugar no necesitamos mucho dinero. Yo creo que tenemos ideas de cómo jugar y aquí tenemos y tuvimos la demostración de que miren, con una llanta pueden jugar, de verdad, con una llanta pueden jugar. Aquí tenemos otra llanta, es un poquito más pesada, que también miren, se distrae uno y la mera verdad pasan un rato agradable. Los invitamos a los papás. Como hay muchos juegos, de verdad, yo como les digo a todos ustedes, en cada localidad a veces hay juegos diferentes, las canicas, el trompo, se entretiene uno mucho con este tipo de juegos. Y ahorita lo acabaron de ver en esta hermosa localidad, San Diego Coachayotlán, San Pedro Cholula, es fuerte, es padre, guarda sus tradiciones y costumbres. Les damos las gracias a todos por habernos visto, y los que no la hayan visto la transmisión, ahí pueden vernos en la repetición. De verdad, muchísimas gracias a doña Ceci por habernos invitado a su pueblo de San Diego Coachayotla. Muchísimas gracias, de verdad, muy, muy agradecido. Nos vemos, amigos, hasta la próxima. ¡Levanten las manos! ¡Bravo! ¡Bravo! Y aquí están todos los que vinieron a echar porras, todos los que vinieron, las mamás, los papás y todos. Les damos las gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo programa de Super Domingo de Cotorreo con el payaso Paletón. Y si alguien de ustedes sabe alguna comunidad que tenga algunos juegos y costumbres que todavía lo juegan, invítennos, de verdad, como aquí en San Diego Coachayotla nos invitaron, nos gustaría que nos invitaran en otra localidad, algunos juegos que todavía los conserven. De veras, muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta el próximo programa dentro de 15 días. ¡Adiós! ¡Saludos a todos!